Servicio de Información Pública, reporte viernes 3 de abril de 2020, emisión matutina. Los trabajadores que devenguen el equivalente a 3 salarios mínimos o menos quedarán exentos del pago del impuesto sobre la renta. Simón Serpa, ministro de Economía y Finanzas del régimen, informó que esta decisión se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria emitida este jueves vía El Nacional. El Sistema de Salud venezolano realizó 1.779 pruebas para COVID-19, informó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en su segunda actualización sobre la situación en Venezuela frente al nuevo coronavirus, vía efecto Cocuyo. La ONG Transparencia Venezuela demandó a la administración de Nicolás Maduro informar con precisión sobre la pandemia del coronavirus y cuál es su verdadero alcance. A través de un comunicado alertó que en el país existen muchos vacíos de información que impiden a la población conocer el verdadero alcance del coronavirus. Muere por coronavirus exdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Isaac Abadí. El médico internista y reumatólogo falleció en Miami. Sus familiares dijeron que el contagio del COVID-19 fue en Caracas, vía Tal Cual. Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva de la administración de Nicolás Maduro, se reunió con autoridades de Trinidad y Tobago el 27 de marzo en la isla caribeña, a pesar del cierre de fronteras existente como medida de prevención para evitar que se propague el coronavirus. No hay información oficial sobre el motivo de esta reunión, vía Espaja. El gobierno de Estados Unidos informó que levantará sanciones sobre petrolera rusa Rosneft una vez que cese sus operaciones y vendan activos en Venezuela. Si los hechos muestran que no está implicada, entonces las sanciones se levantarán, subrayó Elliot Abraham, vía TV Venezuela. La empresa propietaria del crucero de bandera portuguesa Resolute, que ha generado un incidente internacional tras colisionar con un buque de la Armada venezolana en el Caribe, asegura que fue la Marina de este país la que inició la agresión, vía efecto Cocuyo. Y recuerden, para prevenir el coronavirus, eviten dar la mano, abrazar y besar, igual que las interacciones sociales. Somos Infopública VE en todas las redes sociales. Nuestra página web, serviciodeinformacionpublica.com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública.